cuéntanos la génesis de este rústico experiencia y lo que se está realizando en la actualidad. Esto va muy de la mano con la pandemia y el hecho de entregar un servicio a distancia a la comunidad en general. Sí, bueno, la verdad es que todo comenzó también a partir, como tú dices, de la contingencia, en donde yo me vi obligada a cerrar mi tienda presencial, en donde yo vendía mis productos de artesanía hechos por mí. También hacía clases presenciales y trabajando siempre de la mano con la municipalidad, en las comunidades rurales, también para la Casa de la Cultura, para la mujer, etcétera, etcétera. Pero en este caso me vi obligada, como te decía, a cerrar mi tienda y transformar mi producto en algo distinto, que maravillosamente fue una iluminación en menos de un mes, partiendo la pandemia, en donde lo que hice fue crear este producto, que es una cajita en donde yo tengo todos los materiales disponibles, listos, para crear diferentes técnicas y oficios textiles y otras manualidades a todo Chile. La verdad es que esto fue una revelación porque, si bien es cierto, como te digo, la idea se manifestó en menos de un mes de pandemia, la locura con esto fue que fue demasiado bueno y yo en menos de 8 meses ya llevaba enviadas más de 1000 cajas a todo Chile. Desde Arica a Punta Arenas, o sea, de verdad llegar a la Tierra del Fuego, llegar a Punta Arenas, a Puerto William, a Coyhaique, para mí era impensado en otro momento de mi vida, pero las cajitas de experiencias creativas llegaron a diferentes puntos de Chile, en donde también eso permitió que más gente conociera mi propuesta, más gente adquiriera mis productos, pero a través de eso también se fidelizara una fórmula que yo no la creía mucho, que fue entregar las herramientas a través de las redes sociales y en este caso a través primero de un grupo privado de Facebook, hacer clases gratis y bajo el contexto de ilimitadas a todos quienes adquirieran mis productos, que en este caso son las cajitas de experiencia creativa. Eso derivó, Claudia, Sí, absolutamente. O sea, nació con más fuerza y creció más potentemente la necesidad también mía de enseñar. Y enseñar desde algo distinto, que más allá de que yo nunca lo estudié, yo nunca lo planifiqué, era espontáneo que la misma comunidad, como tú dices, fidelizara este nuevo servicio o esta nueva apuesta de las clases online como un motor sanador, como una experiencia transformadora, como una terapia que viene a reforzar que la creatividad es un complemento necesario para sanarnos internamente, para trabajar otras áreas de nosotros como son conocernos a sí mismo, trabajar de pronto situaciones que nos conmueven, nos complican el día a día. La creatividad es transformadora y, como yo digo siempre en mi hashtag, crear es mágico y sanador, y vino a reforzar esa apuesta. ¿Cómo ha sido esta experiencia de la vida de los últimos cuantos experiencias de minutos? Y conocemos también, ¿para dónde se puede proyectar? Mira, sí, mira, la verdad, lo más maravilloso de esta experiencia fue que este año me llamaron de la Universidad Católica de Temuco para pedirme que fuera profesora en el área de bienestar y le hiciera clase a profesores y estudiantes de la universidad y hiciéramos 2 meses clase online. Yo creo que eso ha sido lo más lindo que me ha pasado en este último tiempo a través de esta nueva experiencia creativa. ¿Por qué? Porque ha venido a validar algo que yo pensaba que hacía bien, pero que alguien me llame para pedirme que quieren que yo sea la monitora y quien en este caso sea el vehículo para apoyar un área como es la del bienestar, fue de verdad bacán, porque además no solamente me contrataron, sino que compraron también mis productos. Y no fue para un número menor de personas.
Entonces, eso a mí me tiene súper contenta. Y en este caso, como te digo, viene a reforzar algo que yo sentía que estaba sucediendo, pero me vino a decir, oye, dale con esto porque lo estáis haciendo bien. Pues entonces, por eso también se manifestó este lugar. Por eso también se materializó el espacio de talleres presenciales, porque quiero darle el valor que requiere la transformación creativa. Y en este caso, mi intención más grande es que mi comunidad más cercana, que es la comuna de Vicuña, los pueblos cercanos, las localidades cercanas, Serena, Coquimbo, independiente que siempre venga gente de afuera a conocer mi trabajo, porque mucha gente de afuera lo conoce, hoy día mi vecino no lo sabe. Y para mí es súper importante que ellos conozcan que este vehículo también existe acá y que es una herramienta sanadora y que es una herramienta como para fortalecernos también internamente. Sí, absolutamente. O sea, hablábamos al inicio, la comunidad de las redes sociales. O sea, de pronto, cosas súper bizarras, pero clientes que te dijeran, yo te encontré cuando sentía que me estaba volviendo loco. Para mí eso es heavy. Y vi que tú hacías clase y me quedé viendo un live tuyo y me encantó cómo tú hablas, me encantó escucharte, me gusta lo que transmites, me gusta cómo enseñas. Esto a mí me ayuda, me acompañó mucho tiempo porque esto yo lo empecé en abril del año 2020. Y hay personas que, yo te contaba fuera de cámara, clientes que han viajado a Vicuña, se han quedado 3 días acá tomando talleres conmigo y es gente de afuera. Pero mi comunidad cercana, mi vecino no lo sabe. Entonces para mí es súper importante que se conozca esta apuesta, que se conozca este formato, que uno quiera y sienta la necesidad de querer conocerlo y ser parte de esto, ser parte de la creatividad transformadora, ser parte de esta posibilidad y esta herramienta que existe, que sirve como para terapiarnos de alguna forma. Y bacán, pues yo los dejo y les dejo invitados a este espacio. ¿Pero tú has tenido la posibilidad de postular a proyectos a través de voz o de otra instancia para poder desarrollar también este negocio? Mira, mi relación más cercana hoy día es con Corfo. Tuve la, no sé si decir la suerte, pero la bendición de encontrarme con estos proyectos Reimpulsa Turismo, Reactívate Turismo e Industrias Creativas, que permitieron primero materializar este espacio y de otra forma también venir como a darle vida a este lugar, que la verdad yo hace un año, 2 años no me lo imaginaba, pero dado todo lo que ha pasado durante estos últimos 3 años, me di cuenta que sí, porque existía una necesidad real de muchas personas de tener un espacio en donde pudieran venir a crear libremente, porque además es parte fundamental de mi metodología. Yo no impongo nada, yo no impongo una fórmula para trabajar. Yo soy el vehículo y la herramienta para que tú descubras tu talento. Pero el talentoso eres tú, el creativo eres tú, el soñador eres tú. Yo solamente soy el vehículo para que tú lo descubras. Entonces así también esta comunidad creativa ha reforzado más mi fórmula, porque no se sienten atrapados bajo un concepto ya definido. Por ejemplo, me pasa mucho que de pronto clientes me preguntan, Claudia, pero tú nos mandas un tutorial para poder desarrollar lo que viene en esta cajita, o tú me mandas un molde. No, yo te entrego los materiales y te regalo clases ilimitadas a través de mis redes sociales para que tú descubras lo que quieres hacer. Porque para mí sería súper fácil mandarte el dibujo y que tú lo pintes. Pero ¿dónde está tu transformación creativa ahí? ¿Dónde está el descubrimiento de tu creatividad? Solamente te estoy dando una instrucción, pinta. Y no, yo no quiero darte instrucciones. Yo quiero que tú lo descubras. Realmente, Claudia, ¿dónde te voy a seguir en redes sociales o en clases? Buenas tardes.
Mira, a través, sí, a través de mi Instagram, tú te vinculas en la misma biografía de mi perfil, pinchas el link de acceso a mi página web, está mi Facebook y mi WhatsApp directo. En mi página www.rusticoexperiencia.cl puedes acceder a los talleres presenciales e inscribirte ahí en una pestañita que hay. Y también puedes acceder en mi Instagram dejándome un mensaje por interno o hablándome directamente a mi WhatsApp. Eso, básicamente, ¿cómo se puede proyectar los derechos de mira, primero, siempre estoy trabajando de la mano con el municipio en diferentes actividades locales, ya sea en la Casa de la Cultura, a través de la Oficina de la Mujer, etcétera, etcétera. También a través de los medios locales, como las radios, TV El Quina también, pueden hacer seguimiento a mi trabajo, o en mis redes sociales, que en este caso por Instagram, que es el link más directo que tengo, es @rustico_experiencias, en donde pueden acceder directamente a mi contenido y a mi trabajo. Rústicas experiencias, porque crear es mágico y sanador.